Vamos iniciando con retraso la transmisión. Ahí va a pasar ahorita. Pásate, pásate. Va a pasar Emma detrás. Vamos llegando al hotel. Veníamos con muy buen tiempo, pero es un desastre. Ah, Saura. Pásate, cabrón. Pásense, pues ni modo. Veníamos con muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Pero este pinche hotel Hoyo, pues sí le hace honor a su nombre, más que sin H, aquí. Las, ya saben, las fotografías engañan y decidimos, como estos días es complicado el hospedaje en Pátzcuaro, vimos este, según de oferta, se pasan. Está limpio, pero nada que ver. Y luego para dar con el pinche lugar, es una callecita pedorra que se estrecha. Pues Pátzcuaro no era para vehículos, hombre, pues era ni para caballos y me presiones. Entonces no entras. Tenemos que dar una vuelta espantosa, nos agarró el tráfico total, que tardamos muchísimo en llegar. Ya estamos en el lugar, quiero hacer la videocharla sin excusa ni pretexto. Déjenles presumo mi nueva camisa, mami chocana, miren, miren qué bonita está, Ay, ojeras de perro panteonero. Bueno, es más, me voy a quitar la chamarra un momento. Nos vamos a ir ahorita a dar una última vuelta ahí al, está en la Plaza Vasco de Quiroga, el tianguis artesanal. Tienen cosas maravillosas, la verdad, y yo ya, no cabe un alfiler literal en la camioneta, ya saben que me vuelvo loco yo con el arte popular. Estuvimos en la mañana, ayer íbamos a ir a los eventos de Uruapan. No es necesario cerrar. En los eventos de Uruapan, pero me quedé aquí con la premiación de los artesanos. Llegó el compañero gobernador Ramírez Bedoya, me invitaron, fueron muy gentiles, estuve ahí en el presidium y el primer lugar tiene una mención especial, es un trabajo de cerería impresionante. La verdad es que para el trabajo el precio no es caro, pero Emma se rehusó terminantemente a que comprar esa pieza porque se llama despedida purépecha o algo así. Es sí, ¿no? Es bellísimo, pero es una mujer mayor. Dante Salazar, como siempre, muchas gracias por tu cooperación. Es una mujer mayor que la llevan en una barca, pues presuntamente en el lago de Pátzcuaro. Va el hombre de pie remando y atrás una mujer joven con ella, la mujer mayor tendida, pues, muerta. Está el agua, está los rasgos de las personas. Una verdadera obra de arte, ¿no? El tema es fuerte. Y entonces me dijo, además es enorme, es un trabajo encima de un tamaño considerable. Y ya, bueno, pues no lo compré. Hay una guitarra, pero ni toco la guitarra, esa sí vale una fortuna, pero es, también ganó un premio, varias cosas, ¿no? Hay cosas muy bellas, la verdad. Es 2 años casi los artesanos sin poder vender sus cosas. Los precios son buenísimos. Ahorita compré una figura de barro, que son de barro cocido nada más. Estas no las cuecen en horno, yo no lo sabía. Me lo dijo la señora, me dijo el nombre del pueblo que está por Quiroga. Lo hacen con la caca de vaca, ¿cómo se llama? El estiércol. Con eso hacen la quema del barro. Y hacen sus figuras, entonces Arcadio Barrón y López también, como todos los días, cooperando, muy generoso. Entonces quedan unas manchitas negras por la bosta, que también se le llama, que le da mucho carácter a esas figuras de barro. Hacen figuras, hacen cosas tradicionales, ollas, cazuelas y platos, hacen figuras utilitarias, útiles. Pero hacen algunas figuras, pues algunas extraordinarias, como las de Okumichu, que pues son salidas de su imaginación, cosas extraordinarias. Entonces, compré un cocodrilo sentado,
como si estuviera leyendo. Está genial, cabrón, genial. Y la verdad es que son unos maestros. Y la pieza esa, pues, me la dio un poco más cara. Pero, y no te voy a regatear. No, es que mire, que no te voy a regatear. No te estoy regateando. Además, está preciosa. Ya, no. Entonces ya se quedó muy contenta porque además sí está preciosa. Son piezas únicas, son cosas excepcionales, son manos mágicas, son artistas. Y todavía en la actualidad se les regatea no solo el precio de su trabajo, que es verdaderamente maravilloso, sino se les regatea el que son artistas, ¿no? Son artesanos. Nos encontramos a Manuel Morales, anda batallando, hombre, es un alfarero excepcional. Y como le madrearon su horno en Sinsunzan, pues del horno donde hace las cosas, pues no salen de la calidad que él produce. Es una pena porque es un artistazo, es un tipo realmente excepcional. Le compré varias cosas, le compré 4 tazas y 2 copitas tradicionales de la alfarería tradicional de Sinsunzan, que hizo él. Pero sí, hombre, me da pesar que no tenga un buen horno ahí a la mano para, pues, hacer las maravillas que él hace. Tenía ahí un par de piezas que valían la pena. Nosotros le hemos comprado bastante. Miren, pásale. Estas son de las copitas. Estas son con brillo. Porque él hace las cosas mate, en realidad. Hace algunas con brillo, pero regularmente hace las cosas mate. Hace unas cosas maravillosas. Esta está muy bonita, pero no sería de lo más representativo que él le hace. Les he enseñado piezas de él que tengo en la casa. Ahora en alguna transmisión ahí les muestro algunas. Es un chingón. Y hay artistas verdaderamente excepcionales. Esta es una camisa de sacán tradicional, cerrada. Las hacen con un bordado nada más hasta aquí. El gobernador ayer, Ramírez Bedoya, se compró una que yo estuve a punto de comprarme, fíjese, a punto estuve de comprarme. Y qué bueno que no lo hice porque esta está muy bonita. Es diferente. El bordado está hasta abajo y me queda muy bien, está muy muy suave. Yo me vuelvo loco aquí, me vuelvo loco yo en Día de Muertos, en Pátzcuaro y en Domingo de Ramos, en Uruapan. No, para mí es una maravilla. Hoy Carlos Manso, diputado federal de mayoría de Uruapan, es un muy buen compañero y amigo, muy buen compañero. Me presentó a Carlos, el dueño de las paleterías, pues se las achacan a Carlos Manso, ¿no? Y fueron muy gentiles, nos recibieron en el hotel, un hotel que se llama Nacional, que está enfrente de la mansión de Cupatizio. Ya, muchas gracias. Un hotel bonito, de muy buen gusto, funcional, con una vista a la cascada del Parque Nacional. Cumbres de Cupatizio. No, hombre, muy bien. Es una lástima que yo ando batallando del estómago y pasé mala madrugada. Algo no me cayó bien. Pero si no hubiese descansado espléndidamente, ¿no? A pesar con el ruido del agua. Rogelio González, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Porque ya que el ruido del agua también te tranquiliza. Entonces, no se veía en la noche, pues se oía, y luego ya en el día, y se genera una poza ahí para meterse a nadar maravillosa. No fuimos, por supuesto, nadamos, tiene una alberca el lugar, Gerardo Cañas. La candidatura de presidencia está en el morral. No está en el morral nada, pero te agradezco mucho el optimismo. Necesitamos 2 cosas: que el pueblo se dé cuenta que usted exista, exacto. Que ve un discurso desde la tribuna, se le quiere, exacto. Sí, que no ha visto alguna intervención mía, pues hay que mostrárselas y entonces se va ganando simpatía. Tiene razón Gerardo Cañas. Y lo otro es, voy a hablar de ese tema al final. Lo otro es lograr que madure el movimiento de respaldo a mi persona, que es muy fuerte. No, hombre, ahí acompañé me invitó a desayunar Campus Equigua.
Ignacio, el alcalde de Uruapan, fue diputado conmigo, es muy buen compañero y amigo, ha sido muy gentil. Y desayunamos con su mujer, con Carlos Manso y algunos compañeros. Yo andaba jodido en la panza, hubiese querido desayunar frutita y avena, pero no había ni una ni otra. Y Carlos Manso, que luego reparte avena, lo he hecho, me has traído a mí una avenita. Y ya estuvimos platicando y luego me invitó, es el 83 aniversario del Parque Nacional Cumbres de Cupatzitzio, el Parque de Uruapan, como lo conocemos mucha gente no lo conocemos con su nombre oficial. Y es un evento muy bien ahí en la entrada del parque, y luego había ahí unas artesanas trabajando. Es impresionante el trabajo del telar de cintura, ¿no? Es impresionante cómo hacen el tejido. Y estaban también las que hacen lacas, o sea, muy, muy bien, la verdad. Y la gente conmigo, no, hombre, cabrón, es muy cariñosa, muy cariñosa. Estoy contento, motivado aquí en Pátzcuaro, me va muy bien, no avanzo gran cosa cuando ya me están saludando, pidiendo una fotografía. Bien el nivel de conocimiento, bien el nivel de simpatía, bien el nivel de respaldo, pero esto voy a volver, salud. Lo primero, la COP26, supuestamente se reúnen los líderes del mundo para darle solución al problema del deterioro del medio ambiente. Es el capitalismo, eso no lo dice nadie ahí en esa reunión, ataca sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. Los ataca, los busca destruir. Es una lógica. Tuvo un momento que desarrolló las fuerzas productivas, las capacidades, fue un impulso a la tecnología, al desarrollo, eso no está a discusión, es así, es un hecho histórico, pero también llega un momento en que cada sistema económico empieza a convertirse en un obstáculo y en un lastre para el desarrollo. Es ya el caso del capitalismo, que además sigue una tendencia suicida, que es destruir la naturaleza y destruir al ser humano. Pues eso es absurdo, pero es así su lógica, porque su lógica de acumulación no tiene principios, moral, racionalidad. Es la lógica de acumulación, punto. Y lo que se trata es de que acumules lo más posible, aunque sea irracional, aunque no tenga sentido, aunque nunca puedas disponer de esa fortuna que sea tan absurdamente exorbitante que no te la acabarías ni en generaciones y generaciones y generaciones. Pero lograr esa acumulación es brutalmente destructivo. Dicen los hipócritas, Lorenzo López, saludos, nunca me pierdo sus pláticas, la mayor repetición, por eso no puedo contribuir a la causa diaria. Muchas gracias, Lorenzo López, no te preocupes, no es necesario, yo les agradezco mucho. Es así como cuando dan bendiciones, también el apoyo económico es un cariñito, y quien quiere y puede lo hace, y quien no, y no pasa nada. Yo les agradezco mucho su generosidad. Yo les decía, yo son hipócritas porque en realidad no hacen nada para detenerlo, porque siguen la lógica del actual sistema económico. Yo voy a poner un ejemplo muy claro a propósito del 83 aniversario de la creación del Parque Nacional Cumbres de Cupatzitzio. Fíjense, quien creó prácticamente todos los parques nacionales fue el general Lázaro Cárdenas del Río. O sea, conocía el país, lo recorrió a pesar que era candidato prácticamente único. Era el candidato de la revolución. Y después de él, nadie más. 1945-46 fue el último parque nacional. La inmensa mayoría fueron creados por él. Y han sido destruidos, han sido acosados, están, incluido el de Uruapan, presionado por el crecimiento de la mancha urbana, que amenaza con desaparecerlo, con tragárselo, entre la producción de árboles de aguacate, otra vez, el dinero,
que generan, jalan muchísima agua y no generan lluvia. El bosque que había ahí, pues era un bosque que generaba lluvia en serio y agua, pues han tenido agua, pero para dar y regalar, por siglos, y se está secando. Y se está secando por estas cosas, por el acoso de la mancha urbana, por el plan, el gran negocio es el aguacate, entonces vale madre que destruyas el entorno, no importa que después no vas a producir nada, que vas a tener ahí un desierto, un erial, porque la lógica es, hoy estoy aquí, yo hoy acumulo, yo estoy ganando y que venga el diluvio. Hay gente como Carlos, el dueño de Urani, que tiene una parte de preservación del bosque en su propio espacio. Y siembra aguacate, pero tiene una parte de preservación. Inclusive que la Universidad Michoacana hace procesos de investigación ahí. Me pareció un hombre, me pareció un muy buen ser humano, me cayó muy bien, no lo conocía yo. Entonces, pero la mayoría no se mueve con esa lógica, la mayoría se mueve en la destrucción. Entonces la derecha, los paneaguados, comandante Borola, representante de Iberdrola en la COP26, ¿no? Son unos hipócritas que se preocupan por el medio ambiente y la chingada, y principales promotores, y en su actividad cotidiana arrasan. ¿Qué parque crearon los paneaguados? Nacional. Ni uno. ¿Qué parque crearon los gobiernos del PRI posteriores a Miguel Alemán? Ninguno. ¿Cómo detuvieron el acoso y la destrucción de los parques existentes? De ninguna manera. En Nuevo León, Monterrey, entras ahí a la sierra, está pegadita ahí a la ciudad. Y ahí están los ricachos ya construyendo en el Parque Nacional. ¿Se puede con restricciones? Por supuesto que no respetan ninguna restricción. El Brinco sacó a gente pobre que llevaba mucho tiempo ahí asentada para apropiarse de los terrenos. Ahí visitamos, me acuerdo. ¿Por qué es eso? Es la especulación, es la ganancia. Entonces, ¿no les vale madre destruir los ríos? O sea, el río Lerma, importantísimo, totalmente contaminado. Ahora que estuvimos en Acambay, es totalmente contaminado desde el Estado de México hasta el lago Chapala, que está brutalmente contaminado. Tú ves cómo entre las empresas, sobre todo, ¿no?, desfogan en los cuerpos de agua y contaminan todo, han madreado todo. Y el ser humano, que también, la ignorancia, estos tiran basura a los ríos, tiran sus desechos, tiran, o sea, todo es una cosa pavorosa, pavorosa. Pero dicen que se preocupan del medio ambiente. No hay ninguna medida, ningún compromiso, ningún proceso educativo, ninguna inversión. Dirán misa del compañero presidente, pero con Sembrando Vida trae un proyecto de restablecimiento, ¿no? Porque además son árboles frutales, muchos de ellos, o sea, que te van a dar para salir adelante, maderables, como se les llama, que pueden ser después de determinado tiempo talados y usados de manera racional. Y además con los beneficios para el clima, para la generación de lluvia, para todas estas cosas. Entonces dirán misa, pero el compañero presidente pues tiene una propuesta en los hechos. Es inclusive el programa social que más recursos recibe la persona. 5,000 mensuales. Y además es para gente del campo. Entonces, vino representante de Biden y se quedó bien impresionado de la tarea que se está realizando, porque además el compañero presidente ha planteado que se extienda a Centroamérica para generar actividad económica, generar empleo y disminuir la migración.
estos farsantes hacen discursos, no a la ley, Bartlett, contaminante, vuelven al siglo XX, la mirada atrás. Farsantes, otra vez, 7% de energía eólica y fotovoltaica que es intermitente y que al ser intermitente requiere que entren respaldo con métodos tradicionales de producción de electricidad. Gas. Gas, que les recuerdo, es derivado del petróleo. El 55% de la electricidad que están generando los privados es con gas. Entonces, ¿qué están hablando? ¿De qué energías limpias están hablando, pandilla de farsantes? Están mintiendo, están manipulando, faltan a la verdad. Mienten como respiran. Y nuestro gobierno pues, está haciendo el tránsito. Vuelvo a reiterar, se va a construir la fotovoltaica más grande de América Latina y una de las 8 más grandes del mundo. Se renuevan 12 hidroeléctricas. No dijo ahí una... ¿no? ¿Qué era? Comentarista, reportera, opinóloga, no sé. ¿Cómo se usaba el agua si se necesitaba tanto el agua? No se entera que el agua solo es para darle fuerza a las turbinas y generar la electricidad, así como el viento, ¿no? ¿Cómo usan el viento si lo necesitamos para respirar? Es lo único que le faltaba decir, no, bueno. ¿Cómo usan el sol? Nos vamos a morir de frío. Ay, caray, cómo hay personas brutas, la verdad. No, bueno. ¿Qué haces con eso? No. Mire, no se me habían ocurrido estas dos, pero no, bueno, ningún legislador, legisladora que yo sepa, dice semejantes animaladas. Ay, ay, ay. Eric Robles, muchas gracias por tu cooperación. Me estoy dando cuerda aquí yo solito. Ay, de verdad. Entonces, pues son unos hipócritas. Nosotros estamos preocupados por el medio ambiente. Yo soy, bueno, yo he planteado insistentemente que tenemos que construir otro sistema económico, otro donde la acumulación material no sea el objetivo, el lucro, sino lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Maestro Getzaud Godínez, ¿qué opinas de la ley que Alfaro promulgó para sancionar vehículos de otros estados? Pues no sé qué haya planteado, pero si está evitando el libre tránsito, está violando un derecho constitucional. No sé qué esté planteando el cretinazo de Alfaro. Total que la verdad es que sí tenemos que pensar en otra manera de organización social. Bueno, la gente en todos lados pidiendo empleo. Alguien que me ponga la bota en el pescuezo, alguien que me maltrate, que me dé un salario miserable, que me chupe la sangre, la vida, la existencia, para yo poder comer y mi familia 3 veces al día. No, pues eso no puede ser. Bueno, pues tampoco es que así es. Pero pues deberíamos estarnos planteando un cambio. De inicio, por lo menos, crear empresas sociales, empresas colectivas, que no tengan la finalidad de chingarse a los trabajadores y trabajadoras, sino de satisfacer necesidades y de que la gente que está haciendo el esfuerzo viva bien. Tú ves a los artesanos, te están dando, bueno, aquí este vestido, pero hay muchas cosas que son simplemente bellas. Simplemente bellas, como si fuera algo sencillo, creado, porque crearlo, ¿no? Eso tiene su gracia. Lo bello te alimenta, te alienta, te recompensa. Cada quien sus gustos, porque habrá cosas que me gusten y que otros no, y viceversa. Por eso es tan amplio el universo de opciones. Pero es la gente humilde, humilde. No va a ser rica nunca con su creación. Por talentosísima. Manuel Morales es un chingón. Es de verdad un excepcional artista. Ceramista. Pues vive con muchísima modestia. Está cargando sus piezas y metiéndose la chinga, subir, bajar, cuidar, que no se le rompan. Y es un chingón. Su nombre es reconocido. Sus piezas en Estados Unidos se venden bien.
Y aún así... En las galerías de San Miguel. En las galerías, en sí. Cualquier galería de arte popular de México hay... Sí, de las más chingonas hay piezas de él. Porque es un tipo muy talentoso. Hace cosas maravillosas. Tiene unas manos mágicas. El cabrón de Baltasar, que hace el deshilado. Pues ese hombre tiene piezas en los museos de textiles de México. Es un mago, ¿no? Pues viven con modestia. Tú lo ves ahí en Semana Santa, en Uruapan, sentado en el piso con su mamá, que fue quien le enseñó a hacer el deshilado. Una mujer mayor que ahí también está y sigue trabajando. Están los dos sentados en el piso, comiéndose su pollito, comiéndose sus taquitos ahí. Ahí mismo, ahí, vendiendo. Ellos producen, venden. Y ahí sentados. Humildes, y a Baltasar no le debe ir mal, pero, o sea, no, es un artista. Son gente que yo conozco, pero en Okumicho fui a buscar a un hombre que me lo recomendaron mucho, y entonces me pasa, sí, aquí es. Y le compré cosas. Pues porque pobres, pues te están enseñando sus cosas, pues están vendiendo, ¿no? Pues por supuesto que no era, creo que ni di con la persona, no dimos, ¿verdad? Con la persona que andábamos buscando. Son geniales además las creaciones que hacen los de Okumicho, por ejemplo, que empezaron con diablos y ahora ya hacen máscaras, y hacen una... Porque más van buscando, van renovándose, como lo decía ayer Ramírez Bedoya, que dijo, se comprometió a duplicar los premios de los artesanos. Pues van buscándole porque pues quieren que su pieza sea... Hoy vimos de lo de Chuspata, que se llama Tule en Cuitzeo, es una planta similar. Una ballena, estaba genial, pero me vieron cara de diputado, entonces me la vendían carísimo. Me fascinó el poeta. Sí, la nana de la cebolla, está cabrona, ¿no, Ana Luisa? Benditas redes, sí. Sí, ese me lo enseñó Emma. Yo no soy muy de poetas, es una impaciencia mía, porque como requiere otro ritmo para leer, yo soy, ¿no? Requiere otro ritmo, otra... Debo volver, porque además yo leía por lo menos a Mario Benedetti. A mí me gustaba mucho Mario Benedetti como poeta. Y quizás no sea el gran poeta, pero como era un hombre comprometido, su poesía me hacía sentido. Debo darme oportunidad de leer poesía. Es una falla, una falencia, como dicen los argentinos, que tengo. Tantas, o sea, si me pongo a enlistarlas, ¿no? Les comenté que estoy leyendo, no me está gustando la redacción como tal, aunque la información es fuerte, de Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor. No lo había leído, yo pensé que lo había leído, lo publicamos en la Cámara, es una edición del Consejo Editorial, del Fondo de Cultura y el Consejo Editorial. Entonces, como es con el Fondo de Cultura, el cabrón de Paco Ignacio no puso a toda la parafernal. Ah, no, sí, aquí está, Irepan Maya, ya lo estaba yo. Estaba levantando falsos. Aquí estoy yo cuando era integrante por el PT. No, este le tocó a Irepan. Compañero de aquí en Michoacán, por cierto. La publicación de Guerra en el Paraíso. Hizo muy buenas cosas. Irepan Maya, él va a ser presidente el siguiente año. Me dio oportunidad, Morena, de ser yo el primer año. Y tenemos que sacar ya un montón de cosas. Bueno, ya estamos en noviembre, entonces urge meterle acelerador a eso. Lo que me estaban comentando hace rato, yo creo que va muy bien el asunto de la posibilidad de mi candidatura. La gente abajo muy bien. O sea, gente de todo tipo, de todo el abanico, desde gente muy humilde hasta sectores medios, que son con los que yo trato, no trato con la oligarquía. Con simpatía ven la posibilidad de mi candidatura, con mucha simpatía, con mucho respaldo. Me decía alguien hoy, no vayas a dejar que Monreal te quite la candidatura. No, hombre, no, Monreal, todos la tenemos difícil, ya lo dije, todos la tenemos difícil,
Conmigo las cúpulas son luego mezquinas, ¿no? O sea, pero el soberano me quiere, el pueblo, abajo, la gente. Pues, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que cuenta? Porque esas cúpulas son también muy oportunistas. Cuando vean para dónde sopla el viento, pues ahí van a estar. O sea, si conmigo se da la candidatura, pues todos van a venir aquí, a todos, todas, a respaldar. De los aspirantes espero que también lo hagan, porque sería lamentable que nos rompiéramos. Yo no lo haré, yo no generaré. A menos que haya una cosa verdaderamente infame, así que sea el poderosísimo movimiento, que esté claro, que sea contundente y que quieran hacer una tropelía, pues entonces no, pues tampoco podemos tolerar una cosa así, ¿no? Pero la verdad es que yo veo muy bien las cosas. Falta. Cuitzeo ya no les platiqué para que vean. Para el que me criticaba, que me acuerda solo, hicimos una caminata como de una hora. Habrá sido una hora, hora y media. Cuitzeo, pues por ahí. Hora y media. Y además el sol estaba bravísimo. Y había gente que no... O que no me ubicaba, o que me veía... Pues así, tranquilazo, ¿no? Sí se me acercó gente ahí, a foto y tal, pero no ha sido un fenómeno, como en más lugares se da, ¿no? Fíjense, curiosamente, en Cuitzeo no, digo, sí había mucha gente que se acercaba, pero siendo un lugar chiquito, no era tan generalizado como en otros lugares, ¿no? De cualquier manera, pues ahora que estuve ahí dejé mi impronta, pues en todos lados, les digo, hoy en Uruapan, muy bien, y eso que no estuve en cosas masivas, ¿no? En realidad fue un evento modesto, el del 83 aniversario. No estuve ayer en toda la parte esta popular de la velación que le llaman estas cosas, pero estuve aquí en Pátzcuaro. No, me fue súper bien, súper bien. Nada más me traían morado entre el que anduve mal en la madrugada de la panza y los del Bancomer, cabrón, que... Hice una compra fuerte de arte popular, fuerte, fuerte. Y luego, a la hora de hacer el segundo pago, porque compré otras piezas de Santa Clara del Cobre, también otra lana, ya no pasó, cabrón, por su bien, por su seguridad. Cabrones, pues si me mandan al teléfono la información de que acabo de hacer una compra de tanto, pues yo inmediatamente pediría, bloqueen eso, que no, ¿no? Y ellos lo bloquean. Julio César Gómez. ¿Dónde proviene su fuerza? Pues de la convicción, del principio, del amor al pueblo, del carácter también que tengo, de todas estas cosas, y muchas gracias por tu cooperación. Entonces me la bloquean, yo dije, bueno, pues a lo mejor fue por la cantidad, luego voy a la gasolinera, tampoco pasa, y hoy en la mañana me tardo un demonial, con una vista maravillosa ahí de la cascada, ¿no? Pero aún así me tardo un demonial, me va poniendo malas, ya saben, que marca 2, marca 1, marca 25, y luego y ahora te pregunto, y ahora tal. Fíjese que no, alguna respuesta estuvo mal, no como que alguna respuesta estuvo mal, o sea, tienen todos mis datos, todos los números, todo el asunto, me puedo meter ahorita y decirte mi monto de saldo. No, ya no permite el sistema de gente de así, ¿no? Pero cuadradita, que me la quería yo matar. Vuelvo a hablar y después de todo un pinche trámite larguísimo, ya saben cómo es eso, de pesadilla, ¡ay, el sistema no está funcionando! No, bueno, ahorita ya lo pude desbloquear en la noche, ¿no? Por mi bien, así no me gasto la lana. Yo que tarde se me hace para gastármela. Pero de no ser esos dos incidentes, súper bien la gente, súper bien, o sea, en todos lados, súper cálidos, voy súper regalado con de todo, panes, mieles, nuez de macadamia, Vince Neutrinos, muchas gracias por tu cooperacha. Mezcal, ¿me dio Carlos? No. No, te dio una canastita. Carlos, ¿unos aceites? Sí, unos aceites, sí. Y es que nos compartió un mezcalito, a lo mejor ese fue el que me hizo mal, un mezcalito que estaba muy bueno. El objetivo es el cambio de todo el sistema de arriba para abajo y de abajo para arriba. Tiene que, las escaleras se van de arriba para abajo, pero la fuerza fundamental está de abajo hacia arriba. Noroña, presidente, dice Isaac del Río, 2024-2030. Además, no solo presidente, sino 2024-2030, para que quede claro. Pepe
Pepe, ¿qué decía aquí? Pepe Sanca, Noroña, próximo presidencial 2024. ¿Sabe algo de la agregada cultural Brenda Lozano? Nada. No sé si al final la quitaron o no. Martínez, Ramírez Placita, dice, es el gobernante que... Ya se me movió. Aquí está. Que busca el bienestar del pueblo en general, busca soluciones a largo plazo. Juana, así son los del banco. Sí, son un dolor de huevos. Saludos desde Río Grande, Zacatecas, por allá anduve. Noroña, próximo presidente Omar Hernández. Andrés Valadez, quién sabe, aquí le pregunta algo a Monserrat. No se escucha, ¿cómo no se va a escuchar? Diputado, una propuesta para la presidencia, ha hecho muchas. Ya no dejen más preanistas, entra Morena, va a entrar todo mundo. Todo el que quiera, venga de donde venga, que quiera luchar, nos reservamos el derecho de admisión. Si el pueblo era priista, no la chinguen. Bueno, algunos no lo sabrán porque son jóvenes. Cuando yo empecé a hacer política, todo era PRI, ¿eh? En el Estado de México ibas a los lugares, todo era PRI. Las bases que se empezaron a sumar a nosotros eran priistas. En las cabeceras municipales no entrábamos, tenían un controlazo los del PRI en el Estado de México y en todo el país. Era el único partido que tenía, porque un partido de Estado, que tenía presencia territorial en toda la nación. El PAN siempre ha sido más un partido de causa y de cuadros, les decía, ¿no? Y la izquierda también era limitada en su presencia. El PRD empezó a crecer con rompimientos del PRI. Pues cuando ganamos Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala y el DF, los tres primeros los ganamos con rompimientos del PRI. Monreal, mi hermanito Leonel Cota en Baja Sur y Sánchez Anaya en Tlaxcala. No se pongan sectarias y sectarios. Hay que abrirnos el movimiento. Y hay que ganarles con la fuerza y hacia la izquierda, con la preparación, con el trabajo, con el talento. Es como los que dicen, ya es hora de los jóvenes, déjenos lugar. Pues pásele, camarada, desplace a quienes estamos estorbando. O sea, creen que, ay, sí, déjame todo puesto ya y yo lo conduzco. Sí, claro. Andrea, que por su propio... Bueno, Andrea es una... Claro, aquí me está diciendo Emma y Andrea Chávez, que es una joven talentosísima, con mucho carácter y con mucho carácter. Y ahí va abriéndose camino por sí misma, con preparación, con entrega, anda por todo el país. Es una mujer realmente joven y que no anda pidiendo espacio por ser joven, sino que le entra al trabajo en igualdad de condiciones, mujer, más para que no se anden con cosas, ¿no? No anda pidiendo cuota de género, ni de joven, ni la H. No. Muy bien. Si llega alguien así, pues, te desplaza, pues muy bien. Pero una bola de huevones que no dan golpe y quieren por su linda cara que les des las responsabilidades. No, así no, Anlo. Corte parejo, dice Chamuco 24. Queremos un cambio verdadero, no chapulineo. Bueno, pues eso va a seguir. Un abrazo grande. Hasta que no genere el pueblo su propio movimiento político de mujeres y hombres destacadísimos, comprometidos, consecuentes, que genere esos liderazgos que se requieran a lo largo y ancho del país, va a seguir. Quien hace política en este momento seguirá perdurando. Y miren que yo no fui del PRI, ¿eh? Te pueden decir changoleón, esos vendepatrias, pero jamás te eran corrupto, eso sí que no. Exacto, y además ya dije que son mis dos nahuales, el chango y el león. Son buenos nahuales. Unas tomas del Teposteco con Z, ¿no? Es que estoy en Pátzcuaro. Fíjense que hay reunión mañana. Pinche Nacho Mier me dijo de la reunión de mañana. Y luego yo le estuve mandando mensajes, le comenté a Alberto Anaya, decía, no, va a estar muy difícil el miércoles, que la chingada. Yo de tomos le comenté al grupo parlamentario y luego ya no me confirmó nada. Y me dice una compañera Isi que confirmó el domingo, pues qué suave, porque a mí yo no me enteré.
A mí ya no me volvió a decir nada, así es que yo me quedé atorado en Pátzcuaro. No voy a estar mañana en la reunión. Pues qué maneras, man. O sea, pues si yo le estoy mandando ahí los pinches mensajes preguntándole cosas y no, bueno, ya vi que está convocando. Va a ser importante las reuniones para la discusión del presupuesto, porque es más, yo soy promotor de que nos coordinemos y hace bien. Morena es la fracción mayoritaria, nosotros ahí pues, apoyamos, reconocemos, no es ningún problema, ¿eh? No, además es muy bien, o sea, los Nachos de primera, pero ahí algo pasó en la comunicación, entonces yo ya no me enteré hasta hoy, no, bueno, pues ya tarde, ya había agarrado este ofertón, no, bueno, así que yo mañana me iré de aquí al mediodía, no alcanzo a llegar. Así que no ando en Tepoztlán. Vamos a las efemérides porque entramos tarde y ya van a ser las 7 por ser el diputado más férreo nacionalista de todos los diputados de la presente legislatura. Pues sí. Entonces nos estás diciendo que nos tenemos que persignar con el chapulineo. Sí, Lucky 13, te estoy diciendo que este es un movimiento abierto y que van a seguir viniendo gente del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de todos lados. Y mientras nosotros no tengamos los liderazgos, la fuerza, los procesos para pues, que no te ganen las candidaturas, claro que va a seguir sucediendo ese fenómeno. Decir otra cosa es decir mentiras. Porque además que va a decir, no, ya no queremos a nadie, ya no cerramos. No, pues así no se hace política. Se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, y se hace política sumando. Lo que tenemos que ver es que no hagan actos de corrupción, que no estén de oportunismo. ¿Cómo? Pues con el trabajo de todos, presionando para que las cosas se conduzcan de manera correcta. Enrique García, diputado, se va a lanzar como jefe de gobierno. No, ya dije, voy a buscarse el relevo del compañero presidente. El país lo necesita en otra trinchera. Muchísimas gracias por tu cooperación, Enrique. Y yo he insistido que voy a buscar. Beatriz Gutiérrez Müller, primera mandataria de México 2024, dice Miguel Cesati. No se ha mencionado, algunos compañeros han hablado de Beatriz, ella no ha planteado. Creo que tanto el compañero presidente como ella no estarían en esa idea por la cercanía justamente que tiene con el compañero presidente, pero es una compañera extraordinaria. Debemos contar con los huesos mal habidos, pues sí. Bea Noroña, saludos desde Saltillo, acá te queremos, voy a ir, quedó de invitarme Diego del Bosque, los de las colonias de la periferia, ya no queremos a los priistas, sí, hombre, no, Coahuila se ha puesto mucha atención, lo que pasa es que ahí también vamos divididos, es un desmadre, pues es eso, hombre, no, estamos hartos de una serie de cosas, pero no construir, estamos esperando ahí ahuevados a que las cosas pasen solas, no, bueno, pues eso no va a suceder. Juan Manuel Hernández, Noroña, próximo presidente, pertenece al pueblo. Hans Schulz, Noroña, ¿habrá reforma electoral? Yo espero, sí, esa la mandará el próximo año. Este viernes va Lorenzo Córdoba, yo creo que va a llevar a su monaguillo Ciro Murayama ahí al de este viernes, 5 de noviembre. ¿Y usted se meterá a los expresidentes corruptos de México al tambo? Pues esperemos que sí los metamos. Saludos, señorón, yo haría todo, por supuesto. Por cierto, ¿dónde quedó Josefina Vázquez Mota? Es senadora de Acción Nacional, ahí está. Coquis Ocaña, felicidades, hoy es su día, ya están muertos. Ojalá, políticamente nadie está muerto nunca, no hay que confiarnos, ya ven cómo están, chingue y jode. Pero quien entre que ande derechito, exactamente, Imelda, exactamente. Lo que tenemos que evitar son los comportamientos priistas, inclusive nosotros. Hay compañeros del movimiento que dicen, no, el que diga el compañero presidente, si el compañero presidente dice que Claudia. Ah, cabrón, pero se espantan de los priistas que llegan y se espantan de las políticas oportunistas y se espantan de los agachones. Pues están igualitos, cabrón. No porque sea Claudia, que es una extraordinaria compañera, sino porque el compañero presidente no decide, pues no somos el PRI. No, ¿qué pasó? Entonces son simpáticos, porque están de sectarios, pero reproducen las políticas priistas tradicionales. Sí, revocación del mandato para todos los niveles. Martes 2 de noviembre,
Hoy es martes 2, pero un día 2 de noviembre nace en la ciudad de Puebla Aquiles Serdán, precursor de la Revolución Mexicana. Esta efeméride es importante para que la retomemos en la Cámara. La Cámara de Diputados, un día como hoy de 1876 nació Aquiles Serdán. En el primer gobierno de Porfirio Díaz, qué singular. Juan Villaseñor, ¿quién mató a Benito? La corrupción, la policía, la 4T, el chapulinero, desde Seattle, Washington. Pues no lo sé. Rubén Darío, mis respetos para usted, diputado, futuro presidente. Saludos desde Tijuana. Este sábado estaré en Tijuana. Ya les dije, a la una creo que es mi intervención en el Fiesta Inn, que supongo que hay uno nada más porque no me dijeron ya más datos. En 1876, si mal no recuerdo, fue el primer gobierno por Porfirio Díaz. Ese día nació Aquiles Serdán. Murió asesinado la mañana del 20, la madrugada del 20 de noviembre de 1910. El ataque fue el 19 de noviembre a su casa. Aún tiene los impactos ahí en Puebla, su museo. Y el cretinazo de Lomnitz decía que este había sido el 20 de noviembre. ¿Cómo puede decirse historiador en el librejo espantoso de llamado el camarada, el regreso del camarada Flores, Ricardo Flores Magón? La Cámara de Diputados declaró oficialmente electo a Francisco de Madero y a Pino Suárez un día como hoy, como presidente y vicepresidente de la República. Un día como hoy, fíjense. 1938, el presidente Lázaro Cárdenas justo decreta el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, o la Barranca del Cupatitzio como Parque Nacional. 1975 es asesinado Pierpaolo Pasolini, cineasta y escritor italiano. ¿Qué tal? Día de Muertos, tradición declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Día de los Fieles Difuntos, también se les conoce. Día de las Ánimas, también se les conoce. Pues ahí tienen. Mañana ya transmito del DF, porque ya debo estar allá. Jueves y viernes va a ser intenso. Jueves hay reunión de la Junta de Coordinación Política en la mañana y hay sesión. Y el viernes es la comparecencia de Lorenzo Córdoba. El propio viernes salgo por la noche rumbo a Tijuana. Estaré ahí el sábado. Ahí descanso el domingo, que es cumpleaños de Emma. Nos regresamos el lunes. Ay, cabrón, ya me andaba sacando un ojo con esta chingadera. Póngase suero intravenoso, compañero. Ahorrar batería, ya está acabando. Noroña, usted será el próximo presidente. Si usted lo desea, el pueblo lo va a apoyar. Claro que no desperdicie la oportunidad. No lo haré. Los aspirantes a la presidencia, Claudia, Cloutier, Monreal, Marcelo, son buenos. Pero la mejor conducción, ya no sé qué más dice. De la 4T sería indudablemente señor Noroña. Pues ahí está. Valentín González, saludos. Quiten al ONE, dice, debe ser al INE, ¿no? Sigamos informando. Muy bien, pues nos vemos mañana. Déjame hablar en vivo. Diputado, pues pon tu canal, cabrón. Y hablas en vivo, nadie te lo impide. Noroña para presidente 2024, Jaime Francisco Cuevas. No, les digo, que venir a hablar en vivo aquí. No, está cabrón. No se vale, AMLO no debe decidir. No decidirá. Benjamín de Jesús. Hasta mañana a todos los aquí presentes de Carolina Arenas. Sí, Xochitl Gálvez, la ambientalista. Exacto. Son unos farsantes. Nos vemos mañana. Voy a echarme una última vuelta. Vamos a ver si alcanzamos sus chepos, que se acaban en chinga y con tanta gente, aunque hoy había mucha gente, ayer era de locura. Nos vemos, pórtense a toda madre. Vamos a ver cuántos entraron. 8,441 para ser día. No, yo sé mis, como dicen, yo sé mis datos.